bueno, hay que estar como tranquilo, relajado, Moisés. Ha sido una semana muy intensa, de mucha actividad. No. Yo cierro la semana en mucha paz, en mucha tranquilidad. A mí me encanta. Tú inicias la semana caliente y los viernes se quiere ir en paz. Ha sido una semana muy activa, mucho chisme y hay que estar tranquilo. Buenos días. Así, mira, paz en la tormenta. Oye, oye. Así que yo creo que la música va a ganar. Yo estoy en un retiro. Una yoga. Pero quiero estar tranquilo. Porque ha sido, sí, mejor, es mejor. Paz, paz. Paz. Nada de conflicto. Paz. Así es. Vamos, vamos, vamos. Respiren, respiren. Paz. La calle. Respiren. Exhalen. Ay, qué rico. Así es que vamos a iniciar hoy. Exhalen. Digan conmigo juntos. Paz. Bueno, tú lo vas a necesitar, sí, porque te amenazaron. Tú la necesitas. Tú sí la necesitas porque te amenazaron. Qué comedia. Feliz viernes, familia. La paz se quedará en sus hogares. La paz esté con nosotros y con ustedes también. Amén. En sus hogares, pero hoy el viernes con mucho picante para todos ustedes. Es la realidad. Yo aquí no vengo a vender una película que no es. Lo que porque vendemos Harry siempre. Comienza y que ay, qué estoy bello, yo siempre, la nueva. Yo siempre estoy bello, precioso. Oh, qué modesto, Sandra. Yo sé que tú desearías una noche conmigo. ¿Qué? Pero tienes que ponerte Moisés, ahí esa cadena de hembra. Vamos de inmediato, nos vamos con la noticia, las informaciones. No, pero no fui yo que habló, fue tu compañero. Moisés, iniciamos con la primera noticia de este viernes. Lo que pasa es que Ale la quiere. Mira, comencemos con esto. Señores, respetando al querido colegio que está con nosotros hoy, pero hoy amanecemos con la noticia. La noticia de DJ Sammy. Ay, pero no es DJ Sammy. DJ Sammy está en tendencia. ¿Y por qué? Es un tema porque musical se filtraron, internacional. Se filtraron unas imágenes. ¡Porno! Sí, pero las imágenes... ¿Ese es DJ Sammy? Ese DJ Sammy. Es distinto está. Bueno, se habla yo de... No creo supuestamente de OnlyFans, se habla de que se filtraron, se habla de que otra gente del medio la filtró. No sé, amanecimos en la mañana de hoy. Déjame entrarme al grupo para ver esas imágenes. En los grupos de Telegram andan esas fotografías, pero su amiga, Alexandra MVP, le envía un consejo a DJ Sammy porque él, preocupado, porque se filtraron estas imágenes. Ay, por favor. Él quedó bien representado con las imágenes. Claro que sí. Pues la realidad. Entonces, Alexander le envía un consejo. Un consejo para que él no se preocupe, más bien le saque dinero y haga un OnlyFans. Ahí está lo que le envía su amiga Alexandra. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Tú no puedes hacer nada, mi amor. Tú mandaste tu foto, sácale provecho. Hay que sacarle provecho a lo bueno y a lo malo. Tú lo que haces es que te crea un OnlyFans y por ahí tú le das. Y... te gana un par de pesos porque dime tú, ¿qué más tú vas a hacer, mi amor? Si tú mandaste a regar tu foto, no venga a hacerte el pendejito, va a seguir. Oye, lo que hice de oye, el consejo que le da Alexandra. Pero es verdad, a veces de las cosas malas tú sacas, las cosas negativas sacas lo positivo. Y ahora que está de moda esto de lo infa y todo, yo soy primero como a suscribir en eso. ¿Tú te vas a suscribir? No, ay, pero no, una persona yo que te lo mandé a todo. No, no hace mira, eso. Mira, mira, mira. Ya favor, uno es mayor. Por favor. A mí no, tú, venga, no. Usted sabe, se va a respetar. Yo no vendo esa película de que saca mira, como tú. No. Yo me voy a inscribir para verlo. Me gustó. Se lo mandó en el grupo para que lo vean. Mira, no puedes hacer yo se lo mandé en el grupo para que ustedes lo vean. Fabuloso. Yo me voy a suscribir. ¿Tú te vas a suscribir? Claro. Que no va a abrir nada, niño. Pero ya lo abre. Claro que no. Pero Alexandra aquí, deja entredicho que ella, Farposa. Como que tú te estás haciendo que tú la filtraste, como que él quería que, eso, que se supiera, que el país supiera ay, ahora sube. De sus dotes a nivel físico. Mira, Moisés, yo, no ¿y qué te, porque... qué te pareció esa fotografía? Fabulosa, fabulosa. Bien. Ay, bien. No fue eso que pusiste en el grupo. Tú no pusiste eso en el grupo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir yo de una imagen de... Pusiste una carita que bota una baba. Yo no puse. Sí. ¡Ay! Vamos a mostrar los mensajes. ¿Quién fue que puso esa carita? Ari. Él se puso un palo, mi amor, cuando la vio. Pero nada, yo sé que aumenta su popularidad ahora con la fémina, de verdad, porque es una foto. Aumentan los goals. Ay, aumenta de todo. Aumentan los goals, la cotización va a subir. Eso le aumenta y a quien lindo. Le guste. ¿Limpiecito? ¿A ti no te gustó? Taparon el screenshot. Bueno, cuando taparon el screenshot, se podía ver que él decía que él solamente le había mandado esa foto a dos personas. Ah, pues una de las se podía entrever en los mensajes lo de que le había mandado eso a dos la personas. Gente está hoy y en la día. Foto se filtra. Lo que Alexandra le dice que no se haga el estúpido, que él sabe lo que él hizo. Apuesten a mí que ahora se van a filtrar muchas berenjenas en los claro, medios. Claro, porque hombres. Es que se van a filtrar. Porque, claro, para lo van a normalizar, lo van a normalizar. No, se van a vender porque cuando una persona no tiene unos dotes. Lo de han sido todo el mundo los comentarios. Unos dotes. A nivel físico, no va a querer que se filtren, pero el que está bien a nivel físico, el que está ready,
va a querer que en ese caso de él. No, nadie quiere que sus cosas personales se filtren. El que tiene, no tiene nada que perder, un descarado lo hace. Pero nadie, porque tú tienes mamá, tienes abuela, tienes hermana, tienes tía. Y él tiene una hija, mi amor. Cualquiera. Y él tiene una hija que va a crecer y eso se va a quedar ahí. Bueno, vamos con la información. Ya, vamos a entrar en eso. Yo por eso yo no envío nada. Tú envías. Yo no envía nada. Ahí le envía. Como a ti. No, Ari la manda de la que se borra, mi amor. De la que se borra. Vamos a seguir con las informaciones y uno que parece que la luna de miel está durando muy poco es Nodal, y es que ahora está siendo demandado en Colombia por incumplimiento de contrato en un concierto que tenía que presentarse, y es que una agencia colombiana lo está demandando por una millonaria cantidad. El presunto comunicado pues menciona que el cantante ya de Ya No Somos Ni Seremos estaría enfrentando una demanda de 2.5 millones de dólares tras cancelar un show el 26 de marzo del 2022 en un estadio en Medellín, Colombia. Ahí está la nota completa. Me imagino que sus abogados se sentarán con la otra parte, discutirán, llegarán a un acuerdo, pero algo va a tener que pagar, porque de 2.5 por lo menos medio millón va a tener que dar. Bueno, es que no sale de una. Nodal, pero si, qué raro que si no es que está preso, lo andan buscando. Sí, es sí. Un tipo que ok, los escándalos han estado a su alrededor, uh-huh. Pero un chico con poca edad, porque él no es, él lo que tiene que tener 24 de años, y entonces siempre está como que en una situación difícil, como controversial. Hay que cumplir, los contratos hay que cumplirlos y además los compromisos. Claro, ¿por qué? Porque la fanaticada, las empresas que te contratan, no van a querer confiar. Yo contrato a Sandra, pero no sé si vaya a llegar. Claro, no, sí, porque sí. Es negativo le crea una inestabilidad a la claro persona, sí. A los empresarios, es cierto. Bueno, seguimos en otra información, hablamos de Yulay Piña, que sigue tirando paquetico, ¿verdad?, dentro del programa, donde está, hay que destacar que parece que hay como unos conflictos, hemos visto que ella, algunas reacciones de ella, luego sí, que Amelia. Santiago públicamente le llamó la atención, ¿verdad?, como la diferencia entre ella y Amelia, yéndose más del otro lado que de este. Y Yulay ha publicado algunas cosas en las plataformas digitales. Esto, tal qué como pena. Dices, Harry, al parecer hay una molestia. Sí. Vamos a colocar primero, vamos a explicar un poco en contexto. ¿Qué ocurre primero? Vamos a colocar en pantalla un mensaje que ella publica en su Instagram de una incomodidad. Vamos primero con ese mensaje, que no es ese que está en pantalla. Es uno que dice, ningún trabajo, persona o situación, ese tampoco es. Ningún trabajo, persona o situación vale más que mi paz y mi salud mental. Yo a este mundo no vine a luchar, vine a disfrutarlo. Lo que no me suma tranquilidad, yo lo suelto. Así es. Porque esta vida es una sola y cada quien decide si se la goza o se la sufre. Así es. Si caes en una situación de salud, procura que sea por algo tuyo, no por la empresa de otro, así porque es. Al final todos somos reemplazables. Y el que se murió se jodió. Mira, ella fuerte. Hace este comentario es por un debate que surgió en el programa. Uh-huh. Como que hay personas que hacen este tipo de trabajo y tienen que buscar ayuda de un psicólogo porque no aguantan, no están preparados. Y ella dice que si para ella trabajar y sentirse mal en un lugar, mejor ella no está. Y no lo hace, si es por su paz mental. La llamaron incoherente, creo que fue. Entonces, luego de esto, para ir pero con sigue lo que el problema. Publica un video, lo tenemos el video que ella publica. Bueno, pues el capture del video, ella dice, parte del éxito de un programa de farándula deben ser los diferentes puntos de vista. Diferir sin respetar está muy bien. Por eso se contratan personas con personalidades diferentes. No se compliquen, hombre, que esta vida es bella. Esto viene porque en ese video que está ahí, que para que ustedes entiendan por qué ella coloca este mensaje, ella difiere de alguna opinión de Amelia. Sí. Y entonces Amelia dice, tú siempre quieres llevarme la contraria. Y ahí está lo le dice en este video, Amelia, esto es un programa donde se debaten ideas. Una mesa de debate, y yo aquí claro. en este programa estoy para debatir y contradecir cuando así lo vea necesario a Sandra, a Caro, a las demás, a todas, así también como contigo. Entonces, al parecer, aquí hay una quiquilla ya entre Amelia y Yulay. Porque recuerden que antes de la entrada de Amelia, lo que se decía es que la que está ahora mismo en buen momento en Sin Filtro Yulay. Era Yulay. Entonces ahí ya viene no, la controversia. No, ya lo sigue estando, porque para nadie es un secreto. Claro yo que entiendo sí. que somos mujeres que cada una sabe su rol. Y que cada tiene una está haciendo su trabajo. Todo el mundo ahí no tiene que estar a gusto con la opinión, porque aquí puede diferir a Harry de una claro, cosa. Claro, es que nadie puede estar de acuerdo mira, siempre. Nadie y yo te voy puede a decir algo, Sandra.
yo leí en los comentarios y mucha gente concordaba con lo mismo y decían que el rol de Yulay en ese panel es llevarle la contraria a todas. Al pueblo. Y yo te voy a decir algo, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas, tú decides si te afecta o no. O sea, Amelia, te voy a dar un consejo para que lleven la fiesta en paz. Atención, consejo de no Milka te para tomes Amelia. Las cosas personales cuando se está trabajando, porque en esta mesa muchas veces todos no han estado de acuerdo con cosas que yo he dicho. Yo nunca me lo he tomado personal, ni le he escrito nadie, privado, ninguno. Ni en público le he dicho tampoco. No, porque tú me estás llevando a la contraria siempre. Y aquí la gran mayoría nunca está de acuerdo con lo que yo digo. Cada quien tiene su manera de decir. Y da pena que apenas Amelia con 15 días esté llegando y ya haya conflictos. Cuando mucha gente entendía esto, digo, está esperando. Tiene que haber una fiesta en paz. Las muchachas han estado por casi 4 o 5 años juntas, no había conflictos, estos problemas. Entonces, tiene que adaptarte y estar tranquilita. Y aquí ha pasado situaciones fuertes. Porque ahí yo tengo muchos enfrentamientos. Así como yo he dicho cuando me preguntan, de que, ah, mira, que la rivalidad con Aries es real. Lo que pasa es que aquí sabemos hacer este trabajo, claro. Pero aquí han pasado situaciones muy tensas, no que nos vamos relajo. A pausa y no todo, es relajo. Y cuando nos vamos a pausa, Harry, todo queda ahí. Un día Harry cogió esa taza, mira. Y me iba a pegar. Pero, si uno que apaga las cámaras y termina el programa, uno sabe que tiene que darle el espacio al otro para que sepa su rol, pero yo aquí no me llevo las cosas personales. Yo entiendo que la presión la tiene Amelia antes de llegar. Sí. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, ya había tenido conflicto con la demás. A quien le dicen que choca con todo el mundo es Amelia. Ella llega a un programa que ya estaba con buenos números. Entonces, quien llega con la presión de demostrar que ella ha cambiado y que no va a chocar con compañeras es Amelia. Y yo confío que así sea. Bueno, seguimos. De una problemática pasamos a otra problemática, pero legalmente. Y es que Luini Corporán le manda un mensaje a nuestro querido compañero Moisés Salcé, y es que le dice que suelte a Fogarate, que no le conviene legalmente. Así que veamos. Bueno, y este mensaje más claro y se daña. Ok, yo voy a hablar. Porque tú vas a seguir hablando. No, le va a responder. Ah, no, hablen todos. Hablen todos. No, yo no tengo nada que hablar, porque a mí eso sí me interesa. Ok, pues entonces hablen, yo que digo, que me den el espacio, porque si me interrumpen, por eso que lo corten, salen sucios. Ok. Ah, está hablando la corte. No está viendo los problemas que le puede traer. Sucio está el proceso que te van a meter en un maldito lío por estar hablando. Que no te conviene nada de eso, Moisés. La demanda es grande. Por eso, sí. Hablen todos. Pues sigue ahí, para que tu corte salga bien, para que lo lleven para allá. Limpia, habla. Trae Mistolín, cloro, Lucrecia, mi amor, para que limpie el corte. Habla. Ok. Entonces, Luini Corporán, no es que yo esté pendiente a lo que ocurre allá en tus programas. Lo que pasa es que yo soy un profesional y aquí en los programas de entretenimiento no vive el espectáculo. Todos los programas de farándula se nutren de otras cosas que ocurren en otros programas de farándula. Yo aquí no puedo venir a imponer, aunque así quisiera, de decirle a la productora, no hablo de tal tema, no hablo de tal tema, no me refiero a tal persona. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en que no vamos a poder hablar de nadie. Y ustedes se nutren bastante, no solamente de vivir el espectáculo, hasta de su competencia. Ustedes hablan de todo el mundo porque es lo lógico. En farándula eso es así. Por otra parte, con relación a si me conviene o no, vamos a esperar enero. En enero se determinará la justicia, determinará lo que tenga que pasar con relación a ese caso. No cojo amenaza. Eso es chantaje, esa amenaza yo no la cojo. Esperemos a enero que pase lo que tenga que pasar. Con relación a de por qué te refieres a esto, la incomodidad tuya vino porque yo aquí advertí, porque me toca opinar, de Fogón, que cuando, ahora con la entrada en Fogarate, tú dices que no te afectó cuando estaba en el show de Luisny, no te afectó porque estaba primero en el show de Luisny y luego en Jessica. Ahora es primero en Jessica y luego en Fogarate. Entonces vamos a darle el tiempo me quitará o me dará la razón. Bendiciones para ti. Para todo tu equipo, a todos los que estaban ahí opinando, a un calvo que está ahí, que nadie sabe quién es, preocúpate para que la gente sepa de tu existencia. Un calvo que trabaja ahí. No, Juan Esteban, tú hablas. No, un calvo de la mañana. Nadie sabe su nombre, ni tú te lo sabes, nadie sabe, lo conoce. A Kenny, que dijo que yo tengo un afán, el mismo afán que tú tienes en tu programa y donde quiera que tú estás opinando de gente. Yo aquí hago mi trabajo. Entonces, a los demás que estaban ahí también, de que mira a tu lado, me dijeron que mira a Sandra. Porque tú la tienes a tu lado y trabajas primero en Vive el Espectáculo y luego en Sin Filtro. Son trabajos totalmente distintos. Aquí esto es televisión y es totalmente distinto a radio, que es
farándula, pero es otro concepto. ¿Me mencionaron? Sí, te mencionaron, ay, pero nada. Lindo. Ustedes sí también, el Luis, si tú dices que no te mencioné yo, ustedes han hecho mucho contenido con mi nombre y por usando mi foto en la portada y me acabaron y me han dicho por yo cero, me han dicho de todo y yo nunca he dicho públicamente que no se refieran sobre mí. Bueno. El peor castigo que le puede dar una persona, y ustedes lo saben, es cuando alguien lo ignora o no se refiere sobre eso. Es una galleta sin mano. Entonces, yo no te voy a decir aquí en esta tribuna, no me voy a referir más de ustedes. ¿Por qué? Porque yo aquí soy un empleado que me toca hablar de lo que producción me asigne. Y mientras producción lo ponga aquí, yo voy a opinar. Ah, eso te doy la razón, que ahí están los nombres y los títulos. Caso cerrado. Y por otro lado, señores, Chris Money, el hombre de los cuartos, asegura que todo fue una mentira, su boda con relación a Jen Quesada. Mentira. Es fácil, eso fue hoy, él amaneció así hoy. Me extraña. Permiso, gracias. Harry lo dijo el otro día. En una historia pone, fácil dejarse llevar de una linda cara y no saber lo que uno siente, pone Chris Money. La supuesta boda y la relación mía y de Jen fue todo un negocio. Nada nunca fue real, solo mi hija. Ahora lo dejo saber, ya que llevamos tiempo dejados, 100%. ¿Es un problema? Amor, pero yo te ¿Qué responde Jen Quesada? ¿Tienen el cosa de Jen Quesada, la historia donde Jen Quesada le responde a Chris? Mira. Esto es difícil. Pero mira, fue difícil. Es, no. Permiso, esto es algo complicado, señores. ¿Por qué? Porque aquí se puede traer un problema grande tanto para ellos. Porque pueden decir que ella le pagó a él para hacer su papel. Muchísimas cosas pueden pasar, pero tú sabes quién es la única que puede parar esto, Jen. Ay, tú eres la... Claro, Harry, ¿por qué? Porque si ella no responde y ella ignora, el circo no sigue. Ella lo deja hablando solo y lo deja él solo. Porque siempre hemos dicho aquí que esa muchacha, su vida, nosotros la sabemos porque ellos le explican cosas muy personales. Entonces ella se molesta cuando la acaban. Pero es que tú has puesto tu vida en los medios de comunicación. Míralo ahí, ella me dijo que ella había fabulosa, que insultó que yo tengo power, me voy allá en Miami. Así no quiero vivir, amor. Miren, yo le voy a decir algo. Ella dijo que yo tenía power, pero en Miami, que Dios quiso qué. Dijo de todo. Así yo no, porque yo sé que toda fantasía. Ella no puede venir al país. Mira, ella no puede venir. Ella no puede venir. No, mi amor. Ella no hizo cambio de estatus y todo, ya se sabe. Ella puede entrar aquí por un tiempo. Pero ella entró, ella entró y cuando llegó allá no puede venir una monetización. Todos saben, amor. Ok, yo tengo la cosa aquí, ella puede venir a República Dominicana por ahora. Ahí donde responde. Ella viene, si viene sin papel. Ella responde y dice, ella puede venir para acá. Ok, Jen Quesada dijo, el daño crees que me lo haces a mí con tus estúpidas publicaciones, es a tu hija, animal. Quieres meter presión y cuando te la aplico la misma no la aguantas, así no, bebé. Eso publicó Jen Quesada. Show, que vida de show. Entonces, al parecer aquí entonces, hay una Jen, situación entonces, de celos. Jen tiene que ser inteligente. El circo continúa si tú lo deseas. ¿Me entiendes? No respeta. Desaparecete de la red. Ignora todo lo que él suba. Sandra, porque Jen, si tú no la, si tú le sigues la corriente, esto va a terminar peor. Sandra, Jen, como una mujer madura, no quiero referirme a la edad porque siempre lo ponen como un descalificativo, pero quiero decir algo. Jen, mi amor, tú tienes 3 hijos, tienes una madre, tienes una familia y tienes una madurez y una edad que no es para estar en estos relajos. No es para tú dejarte de pisotear por un tipo como Chris, que no te merece, no te valora y que no ha sido la única vez que te ha dejado el ridículo delante del país completo. Y uno ha querido defenderte y tú sales a defenderlo a él después. Siga metiéndose en eso. A mí, en vez de yo señalar a Jen, aquí la única víctima es Jen. Claro, la única víctima, pero es la víctima, pero no puede seguir siendo parte. Pero todo eso se pasa porque aguanta por papel a un hombre. Es fácil nosotros señalar desde pero, aquí. Pero Moisés, ajá, yo te voy a poner a ti. El hombre del inicio, del principio. Ejemplo, que tú sigas la corriente a esa persona que tú ves que te quiere hacer daño, que tú ves que está pasando, tú vas a seguir siendo parte del circo. Pero, ¿qué tú haces? Pero, tú pones un stop. Pero o sea, donde yo me refiero, Sandra, digo que es víctima, fuera de todo lo mediático que es esto. Okay. Ella sabemos que está ya en una situación migratoria. Él decir esto le puede causar problemas. Porque tengo entendido que cuando tú haces papeles... Sí, una bajeza. Tú logras un estatus migratorio allá. Yo creo que tú tienes 2 años que no es la definitiva. La residencia no es la definitiva. Muchas veces sí sale la permanente, pero muchas veces te dan una por un año. Por un año. Entonces, esto le puede traer problemas a ella y, como ella decía, también a su hija. Totalmente. Entonces, Jane, lo que tiene que hacer es... No, su hija americana, si, no trae si ningún dos problema. Personas, no si, puede. Pero digo yo, a la niña no le van a quitar los papeles, pero le hace daño de que su madre, si la sacan de Estados Unidos... Claro. Que me refiero, Jane, la única persona que puede decidir por ti, porque yo no puedo decir aquí, vos tu marido, o sal de eso, pero tienes que saber con quién te da la felicidad. ¿Quién te trae más problemas que felicidad? Y poner una balanza y decidir. Bueno. Porque aquí todo lo que estamos hablando es porque se hace público. Pero ya lo puedo estar. Todo esto. Él, cuando hace tipo de cosas, lo hace público. Lo tú respondes, también está público. Entonces, ojalá puedas resolver todo esto en lo privado. No creo, ¿no? En lo privado. Bueno.
tenemos más de El Espectáculo. Hoy en el segmento con Salsé recibimos justamente a él. A él que ha revolucionado la música típica con sus movimientos, con su preferencia sexual, con todo lo que tiene que ver su persona, su figura. Está con nosotros la fiera típica. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? A El Espectáculo. Yo ni sé cómo comenzar. Lo digo porque se ha armado como todo... Como toda una controversia con tu, así con es, tu figura en redes sociales. ¿Eres homosexual? Sí. Sí. ¿Y cómo se da tu inicio en la música típica? Al año pasado inicié aprendiendo a tocar, ¿no? Inicié con deseo de, con la visualización de tener mi proyecto ni nada, pero hace unas semanas atrás se ha vuelto a la don y giro total. ¿Con quién iniciaste en la música típica? Aprendiendo en la Casa de la Cultura en Mao. ¿Pero con alguna agrupación comenzaste? No, no. ¿Directo a tu proyecto? Así es. ¿Directo a tu... ¿Qué edad tienes? 19 años. 19 años. Así es. Sabemos que la música típica para quienes siguen este género es complicado porque se respetan algunos lineamientos. Así es. Y creo que tú serías el primer gay que está al frente de una agrupación típica, ¿es así? Uh-huh. Así es. ¿Has recibido rechazo por esto? No, si tú supieras que no, de la gente tal vez aparece, tú sabes, uno que otro, porque para la gente siempre hay algo, pero de los colegas típicos, gracias a Dios, todos me han apoyado. Y te respetan. Sí, así es. Vimos en pantalla, si pudieran colocar en producción un poco del video que estás junto a Raquel Arias, sí, bailando ahí. ¿Esto cómo se da? ¿Tú estuviste participando en una presentación de ella? Así es. Raquel Arias es como mi madre musical, así. Ella te ha brindado el apoyo. Sí. Ya tú tienes tu agrupación formada tuya. Así es. Sí. ¿Y cómo están las fiestas? Vamos bastante bien. Con 2 semanas que explotó lo de la fiera típica, tenemos por alrededor de 15 bailes, ya gracias a Dios. 15 bailes. Y de los que... Sabemos que ya me explica que la mayoría de los compañeros, colegas del género, te han aceptado, te han recibido bonito, pero yo sé que hay algunos que no les gusta eso de que tú estés frente a una orquesta. Me imagino los comentarios de que si hay estas fiestas van familias. ¿Cómo tú recibes esas críticas? No, eso si tú supieras que es bastante productivo dependiendo de cómo uno lo vea. Pero de verdad no he sentido ese rechazo así de ninguno de mis colegas, gracias a Dios. Tú mismo te diseñas tu ropa, porque vimos... Así es. Pero yo me puedo colocar un poco en pantalla de los pantalones. Tú les colocas como unos flequitos. Y dicen que tú te mueves más que muchas mujeres. Así dicen. Así dicen. Por ejemplo, toma el acordeón. Vamos a hacer unos movimientos de lo que tú... Ay, sabes ¿en hacer. Serio? Sí. No, yo va. Yo no puedo. Dice Ari que baile también. Yo no puedo competir ahí, pero... ¿Cómo es? Vamos a ver. ¿Cómo es? Enséñame. Mira, vamos a ver esto aquí. Yo tenía a mi abuela que se llama Mamela y ella me decía, te guardo una pela. Y ella me decía, te guardo una pela. ¡Ay, ya! Espérate, quédate con la acordeón porque claro que sí. Espérate. ¿Te han dicho que tiene un estilo muy similar a como canta Raquel? Sí, me lo han dicho. ¿Tú en tus shows tienes canciones montadas, Raquel? Sí, sí. ¿Cómo tenemos? ¿Cuál, por ejemplo? Tenemos La Fiera, que es el tema con el que yo me identifico. Dale un chin. Por la madrugada, que yo soy una fiera. Por la madrugada, y yo soy una fiera. Ay, yo sigo apretando, y no hay quien me vea. Ay, yo sigo apretando, y no hay quien me vea. Ay, no hay quien me vea, y yo sigo apretando. Fiera. Y duro, y yo aprieto. Espérate. Fiera, de los urbanos de la República Dominicana, ¿cuáles te gustan? Musicalmente hablando, me gusta mucho Papera. Ajá. Pero entonces como hombre. No, ninguno. ¿Tú tienes tu pareja ahora mismo? Con mi acordeón.
tu acordeón. Así es. Pero quitando el acordeón. No. Te voy a transformar la pregunta para que sea más cómodo para ti, para que no te tenga que involucrar mucho. Hombres que para ti, de famosos, de en general, que se ven bien, que tú dices que se ven bien. Ya sea del género típico, ajá, y del urbano, ajá, todos, ajá, se ven bien, todos se ven bien. Todos se ven bien, sí. Tú no quieres involucrarte mencionando alguno. Y te han escrito por DM, es famoso, así. Sí, puede decirse que sí. Para trabajar, sí. Para trabajar, claro. Para que hagan una colaboración. Sí. Una colaboración. Sí, para como colaborar. Como la de Tekashi y Yailin. Ah, tú ves, yo no sé, pero sí para trabajar. Mira, háblame de cómo es esto de la música típica a nivel de las presentaciones en la noche. Tú eres sumamente joven. ¿Ha sido difícil para ti todo este proceso? Tú sabes que todo es un proceso cuando uno entra en algo nuevo, pero esto es tan bonito que yo me lo disfruto desde el momento cero. Yo me lo disfruto totalmente. ¿Con quién quisieras colaborar? Quisiera colaborar. Podría decirte con El Rubio. Con Blachi. Con el Blachi. Sí, son bastante buenos los exponentes. ¿Y con la vieja Fefa? ¿Tú eres que ella? Pero bastante. ¿La vieja Fefa grabaría contigo? Claro que sí, yo estaría totalmente dispuesto. ¿Y alguno te ha rechazado? No, no, por el momento no. ¿Por el momento no? No, no. ¿No hay un hombre que tú le has tirado que te haya rechazado? Es que yo casi no le escribo a nadie, pero no, no. Mira, Harry, yo creo que es tu descubridor, porque uno de los primeros que... Sí, que ahí vio, sí lo vi dándolo todo ahí en TikTok. Harry, óyeme, por ejemplo, para gente como Harry, que quiere ahora mismo echarle aceite a la cintura para aprender, ¿cuáles son los pasos básicos para darle así como tú? Los pasos básicos... Ajá. ¿Me puedes poner de pie? Para abajito de pie? Así. Ven, Harry, que te voy a enseñar. Ven, Harry, que te voy a enseñar. Harry, ven, que te van a enseñar. Ven, que te van a enseñar. Ven. Los pasitos básicos. Los pasitos básicos, tú te puedes poner así de espalda. Ay, tú puedes tener un cuerpazo, no tengo eso, amor. Tú puedes lucirlo. No importa, no importa, no importa. Ponte de espalda, Harry. Tú y yo no podemos competir. No tenemos nada que competir. Mi amor. Mi amor, no importa. Mira, para abajo ahí. Mira, voy a mover hasta la silla. Ella mueve esa cintura, mamá, como nada. Pero mueve. A ese día yo estaba acabando, mi amor, la juventud. No, yo no bailo. Vamos, un poquito de música. ¿Cómo es? Ven, para abajo ahí, ven. Harry, mira cómo es. Mi amor, no podemos vencer. Ya, amor, eso es todo. Pero, Harry, haz los pasitos que tú haces en TikTok. Haz lo tuyo. No, yo lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. ¿Cómo es que tú haces? Lo tuyo. Ahí, ahí. ¿Cuándo irás, Raquel? Porque sí, con esta inspiración, Raquel, es mi madre musical. Porque sí, el eslogan tuyo, ¿cómo que tú dices al principio? ¡Hola! Está, ¡hola! ¿Qué tal? ¡Soy yo! Es Raquel. Es mi mujer, pero, Raquel. Pero tú eres casi, o sea, es casi lo que hace Raquel. Y hace un tema de Raquel también. Sí. ¿Tú no sabes la grama chapia? Sí. Dale un chin de la grama chapia. De la grama. Vamos a hacer un chin de la grama. Vamos a ver si... Sí. Vamos a ver si la grama vamos chapia. Vamos a chapiar aquí. Porque las mujeres tienen que andar con, su, con esa... Con la grama. Con la pica. Con la pica para la grama chapia. ¡Eso! Tuve que menearlo, para poder sacarlo. Tuve que menearlo. Eso es la grama. Un beso a Raquel Arias. Pero Raquel te ha apoyado muchísimo. Ay, también. Sí. ¿Cuál principio? Otro tema y Fefita, ¿te ha apoyado? ¿La vieja Fefa? Todavía no he tenido cercanía con ella, pero yo creo que sí, que me, sí, ella sí me... María Díaz, sí, esas mujeres. Sí, sí, sí. Son muy buenas todas. Sí. Por ejemplo, si te tira un Tekashi para una colaboración. No, no, porque la música es típica, Moisés. No, pero no, no sé decirte, no sé decirte, pero no todo puede pasar. Yo no me cierro a ningún tipo de trabajo, sí, con los colegas. Mira, no, él está en su, lo suyo, en su, sí, música, sí, en su música. ¿Eres de Mao? Mao Valverde. De Mao Valverde. A saludar a tu gente allá en Mao que está viendo. Un abrazo a nuestra gente de Mao. Vamos a despedir de la entrevista, Harry, no te vayas, quédate aquí. Ven, yo te voy a tocar y tú vas a bailar. Ajá, ¿qué va? ¿Cuál va a bailar? Moisés, ¿cuál la va a bailar? Fiera, vamos a tocar la fiera. Y tú vas a bailar. Dale, los dos. Ok, los dos, vamos. Vamos, pero se hago por la madrugada, que yo soy una fiera. Por la madrugada, y yo soy una fiera. Yo sigo apretando, y no hay quien me vea. Ay, yo sigo apretando, ay, no hay quien me vea. Ay, no hay quien me vea. Yo sigo apretando. Dale, yo voy a tu, y nos despedimos bailando la fiera típica. Ahí está. De esto, da fiera. Terrible. ¡Súbelo, a ver la música! ¡Eso! Mire, ¿cómo la gente puede ser?
seguirte a través de las redes sociales en este Instagram, fenómeno en este momento? En Instagram pueden seguirme, arroba la fiera típica oficial, también en YouTube y en Spotify. También en TikTok, la fiera típica. Tres acordeonistas que para ti son los mejores. No son los mejores, pero que no voy a decir que no sean los mejores, pero tal vez lo que estén dentro de la palestra pública ahora mismo. Están el Rubio Acordeón, el Blachi y el Prodigio. ¿Has recibido el apoyo de tu familia totalmente? Totalmente. ¿Nunca has recibido rechazo ni nada? No, no, no. Qué gracias buena, a Dios. Esto qué buena la inclusión, sí, o sea, bueno, que se abren las puertas para todos a nivel de la música típica. Estamos con un género complicado a nivel de sus lineamientos, sí, sí, y que se está abriendo ahora a otro tipo también de conceptos en la música. Felicidades, típica. Qué bueno. Gracias. Gracias por estar con un nosotros. Un placer. Seguimos con la mano, la piedra. Total, después de un típico, no, no, esta mujer está muy amargada la productora. Ay, no, muy fuerte. No, la productora tiene que tener un vino, unas uvitas, porque de música. Verdad, Rosemary, usted es muy romántica. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es Vive el Espectáculo. Gracias por su comentario, señores. Y seguimos con más informaciones. Vamos a hablar, vimos el mensaje. ¿Quién soy la luna de Tueta Puya? Y no la puya soy. Porque pero fuerte. Que, sí, que dijeron como que ella no era psicóloga. Y ellos, sí, no, vamos a ver lo que yo soy la luna. Porque tú sabes que hay mucha gente, cuando tú llegas a este medio, sobre todo de esto de la psicología, muchas que son ya están bien posicionadas, quieren ver a la gente así, mira, de arriba. De a dar, recuerda de lo que consejos hicieron a Camila, que le hacían fuego, le hicieron la vida imposible, uh-huh, y la suspendieron. Vamos y todo a ver. Eso, vamos a ver. Una puya. Pero muy directa. Alguien muy fuerte. Muy directa. Que ahora, como soy la conocemos como, bueno, por muchos años como comunicadora. Comunicadora. Y ahora está en esto de la psicología, la gente, tú sabes que cuando tú llegas. Y le está yendo muy bien. Y le dijo, muy buena, no solamente psicología. Sí, muy buena. Buena. Mira, por otra parte, unas imágenes que están circulando en redes sociales y que hoy nos hemos despertado con esto. Es que fue visto en un establecimiento nocturno al artista urbano Crazy Design junto presuntamente con Ana Carolina. Presuntamente conversando. Ella, no, ella. Esa es ella. Presuntamente es conversando. Ella. Un video musical que viene próximamente. Alguna una cosa. Esa foto de dos figuras del medio. ¿Dónde? Lo que dio, y es lo que dice Harry, eso ve que lo mandaron. ¿Cómo está? Eso se ve. Lo que pintar hace la página del Imperio de Casimira. Ana Carolina y Diseño Loco andaban anoche muy juntitos y en amor. No, pero Ana, bueno, así, no, el hombre se las ha comido casi a todas. Y Sandra lo sabe que ellos andan majando y no a. ¿Qué tiene que ver Sandra no, no ella en eso? Entonces, no creo que Ana Carolina tengo, después de tengo experiencia entendido, no, no, tengo no, entendido que esto era una reunión. Claro. Era una reunión, pero la gente en las redes quiere ponerlo más grande. Eso lo mandaron a Casimira. Casimira no estaba ahí, mandó. Eso la mandaron a ella y eso esa fue foto. Bien mandado. No tanto con la del lunes, ya mandaron otra foto, se filtraron. Ay, por favor, eso montaje. Ustedes se dejan llevar. Pero ¿quién la mandó a filtrar? No sé. Puede ser el mismo. Claro, porque para llamar la atención de Sandra, porque eso es lo que él está haciendo, llamando la atención. Pero si está en un lugar público donde hay personas, también le pueden tomar una foto. Por sería que con una más reunión razón. Si hay algo, no lo hacen público, lo hacen privado. Claro, no van a ese lugar. No creo que ahí exista nada. Vamos y hablamos de Yelida Mejía, que le manda un mensaje a las baturras, Sandra. Le manda un mensaje y es que dice que ¿por qué pelearse por una silla? Porque el que es duro lo hace y la batea donde sea. Así que veamos. Oye, de acuerdo con Yelida, no importa. Yo me puedo sentar adelante, donde había aquí en el piso, allá arriba. A mí no me importa. De aquí si no matamos. Mire, yo me mato por esta esquina, es la que me gusta. A él le encanta aquella. Y Moisés no le gusta en una esquina. A mí me gusta aquí. Aquí se por silla. No, yo no quiero estar en centro nunca. No, a mí real. Moisés le gusta allá. A mí me gusta la esquina porque cuando estamos en discusión con Ari me gusta estar lejos. Ya me gusta estar aquí. Por si acaso. Esta es mi esquina. Por si acaso Ari agarra para que el golpe me dé menos. Y el día que no haya silla, llega una lata de aceite y la pongo adelante y me siento. Ven acá. Entonces, ¿por qué que Yelida dice que ella es la gran maestra? ¿Por qué? No, voy a dar un consejo de que había en el contrato se estipuló eso, que a mí le exigió eso. Sí, porque ella sabía, ella tenía informaciones. Yo entiendo que ella es la gran maestra por otras cosas, pero no por eso. ¿Y por qué ella es la gran maestra? O sea, porque ella tiene por su trayectoria, su trayectoria y todo eso, pero no decidí que por un contrato de que por una silla. Dime, Yelida, respétate, ¿qué pasa, mami? Ahí mismo, así es que decía que sí. Ven acá, no, la líder de este programa, ¿quién es? Robert, el líder. Sí, Robert. Ahí hay un solo líder y es
mi amor, el capitán, como se Robert, dice, sí, que dirige todo. Robert Sánchez, ¿me entiendes? Sí. No, no, pero cuando se refiere y a, se la encuesta, a la línea de las féminas, sí. Vamos a ver lo que dice. No hay ninguna líder, todas son iguales. Vamos a ver lo que dice Jessica. Yo corroboro con lo que dijo Jessica. Ella explicó por qué ella elegía a Sandra. Y yo corroboro. Vamos a ver lo que dijo Jessica. Mira, de que Sandra se ha entregado al proyecto de Sin Filtro es una realidad. Porque vemos una Sandra que cuando los bloques están bajitos, real, ella le mete. Y se ha buscado mucho enemigo por eso. Porque ella sabe que es su trabajo. Pero también destaco el papel de las demás. Ahí todas saben cuál es su rol. Saben cuál es su rol. Por ejemplo, Caro Brito, la villana, ya sabe que llevar esa opinión, discordia, esa opinión, ese veneno de villana, ya sabe cuál es su papel. Y el enemigo, ¿cuál es? Denise es como el soporte de Robert con relación a poner en contexto de las noticias. Robert le dice, dale lectura, dale un equipo. Y Yulay lleva la contraria. Y Yulay es como el humor, pero también llevar. Candy es como la calle. Candy también sabe mucho de los problemas de la calle. Ahí cada una desempeña un rol. Amelia llega porque es pionera, o sea, fue una de las que inició este proyecto y le mete al bloque. O sea que la amalgama, que hay en Sin Filtro es un equipo completo. Yo creo que lo único, el único detalle que Sin Filtro tiene que cuidar, porque son todos estrellas, incluyendo a Robert, es con relación a los egos y el respetarse. Sí, exacto. Y respetarse. ¿Por qué? Porque ahí todas saben lo que le corresponde. Mira, como este equipo. Aquí sabemos que un día la batea Harry, sí, un día la batea Ale, un día la batea Sandra, un día la batea Milka, un día la batea yo. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, que no es fácil trabajar tantas mujeres juntas, tantos cambios de hormonas, ¿me entiendes? No es fácil. Sí. No, y Harry y Ale lo saben, que trabajaron con muchísimas mujeres. Es difícil. No es fácil. Yo digo que el truco está en no tomarse nada personal. No, que luego estamos que haciendo un buen trabajo. Claro, no, y saber llevarse. No es fácil. Hay días que tú llegas molesto, no es fácil. Y no solamente en equipo de mujeres. Siempre, en todos los equipos. Porque, por ejemplo, aquí hay un día que Harry llega, por ejemplo, y yo, cualquiera de nosotros, que uno mismo le molesta la respiración de uno mismo. Del otro. Que hasta una mirada que uno haga, uno se le encuentra mal. De verdad. Y uno tiene que lidiar con esas situaciones. ¿Por qué? Porque debemos de soportarnos todo, porque al final estamos aquí para hacer un trabajo. Entonces, líder, pudiéramos decir que en el programa hay líderes. Que es el tal público. Que el público lo establezca. Siga. ¿Cuál es el líder de Sin Filtro? ¿O cuál es la líder de Sin Filtro que el público lo establezca? Que sea quien lo elija. De aquí vive el espectáculo. El líder, esos son ustedes, el público. El público, ustedes son aquí, los que no aquí no bueno, hay líder. Bueno, ¿nos vamos con la última información o nos vamos con los cumpleaños? Señores, Alejandro Sanz estrena nuevo tema. Acabamos de verlo en pantalla. Lo vimos ahí, me encantó, de verdad. Es uno de los artistas favoritos de nuestra querida. ¿A Romero le gusta? Muy romántico. Palmeras. Ah, pero vea bello. Qué en video. El jardín. Qué belleza. Qué belleza. Lo voy a escuchar en mi guagua. Bello. Lo voy a escuchar. Ahí es. Oye, lo puso, mira. Mira qué belleza. Qué video, qué diferencia. Finalizamos con esto. Ahora sí nos vamos con esto. Ahí está lo de Alejandro Sanz. Buenísimo el video. Finalizamos con esto. Marc Anthony dice que Nadia Ferreira no le salió mala y cara. Tú me saliste mala. Eso fue a J-Lo. A J-Lo. Tú me saliste cara. Oye, lo que es fuerte. No me salió mala ni cara. Vamos a escucharlo, pues súbelo un poquito. Hasta ahora, porque ya el viejo le quitó todo. Hasta ahora, al otro viejo le quitó todo. Sí, con la canción dice, tú me saliste mala, pero tú no. No, porque es al viejo de un tipo que le salió mala. De Uruguay, un viejo como empresario, ya lo chapió. Charon de Lima fue la que salió mala. Señores.